¿Qué? No le hagas caso. Usted siente siempre parece como un huracán. El tiempo es en mi cocina. Por eso me falta tiempo para ti. Esta semana sí te visto y no visto. Y lo peor de todo es que en concreto no he hecho nada. ¿Y vosotras? Bueno, una semana más. ¿Y tú? Déjame que se vea. No me digas nada. Disgusto al canto. Porque estás haciendo el mundo con la mente en el infinito. Déjala que tenga la mente donde quiera. Bastantes problemas tiene. ¿Qué te ha pasado? Te voy a hacer abuela. No me lo digas. De Inés, seguro. Se veía venir. No. De Toño. La novia está de 4 meses y se casa por la vía rápida. ¿Qué se casa? ¿Pero por qué se casa? Por eso, porque van a ser padres. No me lo creo. Pero si nos habían convencido de que era malísimo eso de someter el amor a un contrato. Los tiempos cambian, no me digas que a ti te habían convencido. Por supuesto que sí, no sé por qué lo dudas. Figúrate que un día fui y me confesé. Padre, estoy casada. Ay, ¿qué te dijo Cura? Cura me dice, arrepiéntete, hija. Hasta el más justo peca 70 veces 7. Abandona a ese hombre y no le veas nunca más. Y me echó. Y yo le dije, ¿ah, sí? ¿Y de qué cómo? Y entonces, Camila, si tu hijo se casa por la iglesia, que no se entere el cura. ¿Ha quedado con Enrique a 6:30? ¿Va también disfrazado?
quemar para pasar el desapercibido. Las cosas son
Me ha sentado en mi bolsa. Ay, Carmina, tómate en serio tu misión. Tienes que decir, ¿juro que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Eso no, tienes que decirlo. Una decir la verdad o casi toda la verdad. Diré toda la verdad. Empiezo cuando quiera. Julia, lárgame el bolso, por favor. ¿Para qué? Para fumarme. ¿Lo había dejado de fumar? Completamente. ¿Entonces por qué fuma? En ocasiones excepcionales. Pues entonces te vas atrás. ¿Dónde atrás? Atrás se va. Siempre atrás los fumadores. Pues no me retiro. Entonces tendría que hablar a grito. Retírate tú, atrás. Pues yo también. ¿Dónde estás? Y tú, Elena, por no fumar, rico. Thank you.
Sí, es muy doloroso. Dos parejas deshechas. Bueno, pero la situación no queda ahí. Hace un año éramos dos y ahora somos seis. ¿Dónde tenéis los ojos? No me veis la ojera. Que hable tu abogado. ¿Por mí? Que se vaya por honor de inocente. ¿Culpable? La culpa de lo que son los hijos la tienen los padres. Seguro que nunca ha hablado clarito con ellos. Yo cuando intento hablar con los míos, se me escapan por los pasillos y me dan por la puerta de las narices. No es disculpa, hay que insistir. Bueno, ¿qué rato que monte guardia en la puerta? Mientras dilucidad y el calzo me siento en esto para la banqueta muy incómoda. Espera, que acabemos. No me espero y además me tomo una copita. Eres una viciosa, fuma y bebe como un carretero. ¿Y ahora coca? ¿Qué? Coca-Cola. Congelada, pieza y con los cuernos de punta se quedó Inés.
se enteró que iba a un safari y apareció en el carnaval de Río. Pero mira, lo dejó pasar. Una esmeralda, un chaleco, un viaje, y aquí va. Y después, Gloria. Por cierto, mañana es su cumpleaños y no sé qué lleva. Un orina, el puente con la serna. Hable de tus problemas que son en la mesa. La mamá. Mejor me quedo. Cuidado, nunca lo pone en pelota de eso con un chorrito. Que justo en medio del salón. Y con un poco de suerte de la cara agarrando. ¡Ah! Y se muere. Eso se muere. Y en ese queda puta. Llora. Se pone guapa. Con un chorrito. Muchísimo dinero. Sin embargo, es un tacaño. No le dan un sello. Celosísimo dictador. La pobre llora mucho, sufre, adelgaza, no da una, qué desgracia. Caray, cuando tengo problemas, la sé yo con quien no tengo la mano. Eso, y se va. Eso, y se va.
cebas, que regresan multiplicados. Encima creen que nos hacen un favor y no se dan cuenta que los niños hagan mucho. Si fueran electrónicos, le metían una tarjeta en la boca, ¡pum! Fuera de servicio, desconectado. ¡Qué ridícula de niño! ¿Por qué no lo conectan? ¡Ay, no! Porque el funcionamiento es un tiro vivo. Por eso no lo traen a casa, porque la tía tiene adelantan tanto. Nos montan tal teatro que nos parecen sinceros. Tenéis que ver lo que sufre Tete buscando su propia identidad, hasta altas horas de la madrugada. Y yo mientras tanto con el bebé día y noche. Pues yo a los 18 años quise buscar mi propia identidad. Pero mira, mi padre de un tortazo me la encontró en una pizza rápida. Nosotros también lo intentamos con tortazos, pero los tortazos de antes eran otra cosa. Es que son muchos años de tortazos. Yo creo que lo han imitado, lo de ahora es una calavera. Déjate de tontería, mano dura. Pilar siempre ha sido blanda con su hijo. Yo he tenido la misma mano con todos. Y cada uno salió de una manera. Primero Lalo y luego Toño. ¿Qué pasa con Lalo? ¿Tu hija qué va a ser abuelo? ¿Va a ser abuelo? Le regalaré una dentadura postiza. ¿Cómo va a ser Toño abuela? Eso digo yo. Será primero madre. Estos chicos van a una velocidad. Me enferma. Toño, Carmín, Julia será abuela. Toño, el padre. Yo no, la abuela es Carmina. Siempre te lía, Elena. La novia está de 4 o 5 meses. Pues prepárate, que en un año te los traen todos a casa. Te los mandará tu suegra. La pobre tiene 10 hijos. Y ahora hay que buscarle un trabajito decente y un pisito. Déjaselo, ya son mayorcitos, que se la agencien ellos. Lo siento, mientras yo pueda le ayudo. Porque yo creo en la familia como en una tribu. De caníbales. Pues mira, los años nos hacen ver la vida desde distintos
rectángulo. Y no nos queremos perder ninguno. Yo paso de ángulo, tía. Yo paso de ángulo. Los míos son los segundos. Gracias.
pero así de vacía le gusta la casa de Lola. Me resulta relajante y a mí en cambio me deprime. Sí, sí, es extraordinario, tiene no sé cuántos tipos de platino. ¿No será ningún pariente tuyo? Oye, ¿es hombre o mujer? Las dos cosas. ¿Cómo está empadronado? Como hombre, pero por no sé qué lío de la hipófisis, fue eso, las dos cosas. Ah. ¿Y le gusta tu hija? Sí, muchísimo, le pira. ¿Cómo que quiere? ¿Morbo? ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? ¿Que dónde le ve morbo? Bueno, nada. Pues yo lo veo feito y muy poca cosa. Le quita las luces y se queda nada. ¿No ha mirado bien la mirada? Luces y sombra. Pues como le gusten a tu hija, esos tipos con esta hipótesis brincona, no se te casa. A tu marido le encontrará a una doni cuando venga a verte. Y no viene nunca, se queda en el motel con su cuñado llena de risa de salir. En un mes nos trasladamos allí. ¡Pobre hombre! Insoportable. Hoy ha venido a felicitarme y mejor que no lo hubiera hecho. Me ha dicho una cosa. Mujer, yo ya 2 meses en esta situación. Es un cabezuta. Yo no me imagino a tu marido en este salón. Pues que entre con los ojos cerrados, porque nuestro cuarto sigue igual. Lo que pasa es que no me perdona el numerito de la escapada. Dice que fuimos la risión de todos. A mí lo que me dijo fue que no te atreviste a decirle a tu hija que se quedara en el piso y vosotros ibais a vivir a chalet. ¿Por miedo? ¡Claro! ¡Te tiene chantajeada! Pues que se lo hubiera dicho a él, que nunca le habla directamente, me utiliza de correo y se pierde la misiva. Bueno, ¿tú ya me he cansado de estar aquí? Aquí donde se sienta uno, porque no veo sillas por ninguna parte. Ahora organizamos los pubs. Primero, tomamos algo en la barra, ya que está estupidizada. ¿Y qué hay? Muchas cosas. Licor de manzana, pastará, allí tengo té. Venga, ¿qué os sirvo? ¿Ya me he enterado por qué se fue tu hija en Galaterra? Por la crisis. ¿Del gobierno? ¿Se ha metido a política? ¡Qué horror! ¡Antes golfa! Las copas son muy graciosas, ¿verdad, mona? Por la crisis, porque después del lío que se armó, encontró su propia identidad. No me lo digas, ¿y dónde la tenía? Dentro de ella, escondida. Y al salir a flote, fue tan el impacto que entró en crisis y se fue a Londres. Y tuvo la suerte que nada más llegar la hizo. ¿Qué hizo? La crisis. Pero me dijo, mamá, he hecho crisis. ¿Qué tal le ha hecho? ¿Bien o mal? No sé, parecía contenta. Mi amiga dijo que el viernes regresaba. ¿Y el niño? Pues no la parece nada. Yo le noto mejor desde que sale con esa chica. Yo creo que le va. Tiene cara de torta. ¿La conocéis? No. No. ¿Y qué ha dicho tu hijo? No le ha parecido mal. Además, le noto mejor desde que está con esa chica. Oh,
trasero. Pero
pero le pondré los puntos sobre la I a mi hija. Y que no piensa que me los va a dejar los fines de semana. Porque no sé qué le pasa a la gente que si no trabaja fuera de casa, piensa que no tiene derecho a fines de semana. Eso lo dice ahora, luego ya verá. No, no. Yo firmé mi convicción, porque mira, luego me pasa lo capilar. Y yo ala, a cunar al niño de día y de noche, porque el niño extraña y no duerme. Y tendré que aprenderme nada, porque las nanas de ahora tienen que ser modernas. No voy a cantar al niño las antiguallas de antes, ¿verdad? Mira, a ver. Ya me estoy poniendo nervioso. Habrá cursos de la propia respondiente. Tengo que practicar. Claro. Pero no, ya sé. Le voy a cantar una canción moderna. De esas que le gustan ahora a mis niñas y eso, esa que dice. ¡Bota! ¡Bota! ¿Qué broma ha sido esta? La
La niña cuando se va de marcha, para tener marcha, pone luces y música de marcha. Así se marcha, de marcha. Yo me sospecho que me he pasado una serie de años en hibernación, porque no me entero de nada de lo que explican vuestro hijo. ¿Me quiere explicar lo de las 2 horas de embarazo? Mujer, método moderno. Mire, yo solo llamé a mi hija para decirle que se viniera a comer a casa. Y ella me dice, mamá, no digas tonterías. Me voy a casa a quedarme embarazada. Me llamó a eso de las 4 y me dice, mamá, que ya estoy embarazada. Y se la baba. Me quedé con la mente en blanco. Después reaccioné y le digo, no me digas tonterías. Me dice ella, mamá, las tonterías no las digas tú. Y no empieces con sentimentalismo. Y me colgó. No fue muy expresiva, ¿no? No. Los tímidos son algo. Pero si yo solo le dije, no me diga. A lo mejor se lo dijiste con la voz bruta, con la emoción. No, sería con voz bruta tumba. Yo me sospecho que los tímidos son algo brusco. Y a veces, sin quererlo, da más. Por eso es que tal vez el alma llena de carbonato. Pero ¿qué quieres? Los métodos de hoy en día te dejan de piedra, no como nosotros, que hay que ver el lío que nos teníamos con la rana. Que a veces no sabíamos si nos habíamos acostado con nuestro marido o con la rana. Cuando mi hijo me dijo una vez de hacerme la prueba de la rana, sacó un día al pozo, que ya sabéis cómo es, de un puñetazo en la mesa y dijo, aquí no hay más rana que yo. Eso, hombría. Los hombres son muy complicados y dan muchos puñetazos en la mesa. Total, que diste a luz sin saber que estaba eso. ¿Uno le dijiste que no se metiera en asuntos de mujeres? Mira, cuando se pone así, mejor callar. Fíjate que para firmarte, durante un mes o dos, cuando hacía el amor, cuando llegaba el momento cumbre, probaba. Lo sabía, Tete, lo sabía, que acababa el invento creativo.
Si tú quieres, sabes trabajar. Se cumple tu responsabilidad, ¿verdad? Y figúrate, con el tiempo lo que tú vales, porque vale, podrás poner una cadena por todo el país. Y si luego te va bien, una multinacional. Y hasta una OPA, joder, déjate de fantasía, coño. Pues no la aguanto, ¿sabes? Y te he demostrado que la aguanto tú. Cálmate, Pilar. No me calmo. Vamos, Pilar, pasa por carro y carreta. Hoy son palabras comunes. No es una palabra, es un concepto de vida. Y no lo aguanto. Llevo 20 años tratando de comprender muchas cosas, de aceptarlas, al menos de convivir con ellas. Pero algunas cosas no puedo, no puedo. Puedes con todo. No, Elena, no. Tengo la cabeza vacía. Me la han dejado hueca. Y me relevo. No sé a dónde apoyarme. Vamos, Pilar, no eres tú la única. Por supuesto que no. Si de los 50 y tantos años que tienes llevas 20 con la cabeza vacía, feliz tú. Yo tengo 34 y cada dos me la vacía. Ahora, lo único que quiero es ser una persona más. Con trabajito, ser del montón, bueno, de este otro montón. Pero deja de soñar con que voy a hacer algo grande. Convéncete, mamá. Soy medianita, corrientita. Entérate de una vez que no soy nadie. Verdad, hija, verdad. Como yo, nadie. Pero es la ilusión que tenemos las madres de que nuestros hijos sean algo. Pues asunto concluido. Y no tienes por qué meterte en mi vida. Ya lo sé, hija. Tu vida es tuya y yo tengo la mía. Pues vívela y déjala en paz. Olvídate de mí. Es lo que quisiera. Por eso me casé. No sé por qué. Estoy siempre pensando en ti. Claro, porque te cariño. Mira. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Llevo 20, 34 años. ¿Qué ha hecho ya? Me he quedado mareada para toda la vida. Y decirme qué relación tiene el pasar un ratito agradable o tener una carga así para toda la vida. Un ratito. Menos de lo que dura un partido de fútbol. Lo que duran tres. Pues este no es de larga duración. ¿Te crees, hija, que no razono? Pero me puede el sentimiento, me puede el sentimiento. Eso es sentir, vivir, el arrastre el sentimiento. Sí, te entiendo, mamá, te entiendo. Yo voy y vengo, pero no quiero que intervenga el vivo. Y al final vuelvo siempre a ti, en tu boca, porque sé que eres mía, que me pertenece. Pero ahora estoy bien, no te preocupes, estoy bien. Dile a papá que venga a casa, a su casa, si quiere. Yo me llevo al niño, me voy con una amiga mía en mis mismas condiciones. Sabré arreglármela, no te preocupes. Nos veremos de vez en cuando. Siempre que podamos. Un beso, mami. Déjame de nuevo trabajo, ¿vale? Vale. Ah, no, pues a mí, de maravilla. Mira, ya me estoy poniendo
contento.